Bueno, yo creo que la magnitud de la denuncia, la magnitud de los importes que eventualmente la empresa no habría pagado, ha tomado una dimensión que ha repercutido en los medios nacionales. Yo acabo de tener una entrevista radial con La Nata, ampliando un poquitito más los alcances de la nota ayer, porque a veces las notas televisivas son cortas, no se dicen todas las cosas. Y claramente hay una gran preocupación, porque no solamente esta subfacturación perjudica a la provincia de Catamarca en términos de las regalías mineras que nos estarían pagando, sino también perjudica a la nación porque hay impuestos nacionales que la nación cobra sobre derechos de exportación de estos productos. Entonces, esto ha tenido un impacto importante, sobre todo a partir de la denuncia de la Dirección General de Aduanas, que, les recuerdo, entre multas y penalizaciones y montos no pagados, estaríamos hablando de cerca de 8 mil millones de pesos. Senador, hay que hacer hincapié que usted en su persona pidió a AFIP que investigue esta Así es. maniobra del aire. Así es, yo en el mes de mayo le pedí a AFIP informes respecto de esto, preocupado por los antecedentes que ya habíamos tenido en la provincia, digamos, a partir de las denuncias que habían hecho nuestros legisladores, y bueno, eso motivó esta determinación y obviamente en su momento nos sorprendió. Yo quiero decir que la verdad me sorprendió, no pensé que era tanto, y todavía no tenemos los montos finales. ¿Qué sigue, senador, después de esta situación? Desde mi punto de vista, desde mi parte, esperar todos los informes de la AFIP, todavía me tiene que responder. A partir de ahí haremos las estimaciones, los cálculos y evaluaremos la situación, no solamente política y eventualmente jurídica, que pueda corresponder en este caso. Porque hay algo que es muy importante: esto no puede pasar desapercibido. Alguien es responsable de esto. Hace 4 años que hay una subfacturación y más allá del descargo que haga la empresa, me parece que es correcto, lo tiene que hacer. El gobierno tendrá que explicarnos a todos los catamarqueños qué pasó y quiénes son los responsables. ¿Quiere decir que se estudia o toda esta situación puede caer como conclusión a una denuncia por lo que está Puede, pasando? esto puede llegar a ser una denuncia. Yo no lo estoy anunciando concretamente, pero estoy diciendo que por la magnitud y por cómo se vienen dando las cosas, claramente estamos viendo al menos operaciones que son bastante sospechosas respecto, sobre todo en lo que respecta a los intereses de los catamarqueños. Senador, ¿qué papel cree usted que juega el Ministerio de Minería Provincial? Y le consulto en cuanto al gobierno provincial, en cuanto a esta situación, ¿qué responsabilidad cree usted que le cabe? La máxima, porque es el organismo de control, debería estar controlando que esto no suceda, igual que los organismos de recaudación provinciales. Esto es una responsabilidad claramente del Poder Ejecutivo, por eso insisto, vuelvo a repetir. Es el Poder Ejecutivo, es el gobernador que nos tiene que explicar a todos los catamarqueños qué pasó con esto.